Hay algo que parece bastante absurdo en varios aspectos, ¿no? Primero, primero que nada es eh, pensar a Lita Carrió como feminista, ¿no? O pensar a Dualde como feminista, o pensar a Macri y a Moyano como feminista, o a Biondini, o a Dualde, o a de Narváez, donde claramente hay un ejercicio de corrupción multipartidario, ¿no? Eh, a mí me parece que la función que habían emprendido las personas que estaban en mi contra no tenían nada que ver con el feminismo, sino con la corrupción política y económica y con sostener una derecha y sostener una judicialización de la ideología política, ¿no? O sea, que es diferente a enfrentar la corrupción. Yo quiero hacer la separación, la salvedad de que una cosa es enfrentar la corrupción y otra cosa muy diferente es eh, corromper la ideología eh, y además hacer persecución de la ideología que no se corrompe judicialmente no digo son diferentes cosas está bueno matizar las cuestiones porque si no en el todo lo, en el todo es lo mismo pareciera que es lo mismo hablar de un cuadro militante que se la pasa creando cosas y buscando la independencia y la emancipación que hablar de un empresario no o sea de un empresario partidario pareciera que fuera todo lo mismo o sea no vos no podés comparar nunca a un chabón que hace territorial y arte con julio devido ni con eh, quintana no no lo puedes comparar ni con un kirchnerista. De, de. Puerto Madero, ni con un macrista de. de Andriani, ¿no? ni con un menemista de, de Andriani, ni con un, y creo, quiero que se entienda esto, ¿no? del correo, todo lo que pasó con las cuestiones que debían quedar en manos del estado, y todo lo que debe, deba, deba quedar en manos del estado será privatizado, ¿no? Esa pelea por la caja que eh, involucra una situación donde para apelar a la torpeza y burocratización del Estado se habla de la eficacia de las empresas y de los privados y después, eh, lejos de resolver los problemas burocráticos, se ejercen la corrupción y el saqueo, ¿no? instalando una deuda donde más después se va a estatizar la deuda de vuelta para pasarla al público, o sea que se, eh, pasás de que te roben algo a que te roben todo. Eh, ni está bueno lo otro, ni, ni, ni es mejor lo posterior, digamos, es mucho peor. Digo, si las únicas soluciones que tienen son siempre la, 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 los, aplicar los mismos, eh, cambiar de, de un problema a otro problema mayor y después volver a un problema menor y para volver a otro problema mayor y que el cansancio... Llega un momento que... Eh, vivís en una calecita que no sirve para nada la verdad que ante todo eso cuando a mí me preguntaron qué necesitas para enfrentar a toda esta mugre y esta derecha horrenda y a tu... yo fui muy claro sí. y aparte para qué me lo preguntaron si no me lo iban a dar lo dije muy muy claro o sea para qué me lo preguntaron si me iban a boicotear siempre son cinco pelotudeces mucho más baratas que todo lo que ha costado la cantidad de fracasos eh, acaecidos a raíz de que siempre boicotearon cualquier situación donde yo pudiera realizar una pelea que es necesaria y que es urgente y que ustedes claramente no dan y no saben cómo dar porque si no eh, me parece que estaría ganada largamente ¿no? todavía estamos discutiendo esto todavía